alto. En esta noche, junto a toda mi banda, todo mi equipo de trabajo, bendecido y privilegiado de poder estar trabajando en un tiempo tan difícil como este. Pero por sobre todas las cosas, agradecerles a todos ustedes. Primeramente a Dios por este privilegio, por esta bendición. Y a todos ustedes por haber aceptado esta noche compartirla con nosotros. Muchísimas gracias. Espero que disfruten. ¡Vamos!
sus quedaron secas, difíciles de escapar, imposible derribarlas. ¡Come on! Por ti me jugué la vida entera y no hubo razón para que tú me fueras robando todos mis sueños, mi vida, mi alma y el corazón. Y ven, devuélveme el amor. Yeah. Oh, y tú fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad. Devuélveme la vida. Yeah. Devuélveme mis ganas de volar. Llénate conmigo.
quiero estar contigo porque tú me haces falta, no me digas que estás solito. Y yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. Ay, no te pasa, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me digas que estás solito. Yo te amo, yo te quiero, te quiero conmigo. Baby, tú me matas, te quiero conmigo. Rodrigo Tafari. A uno de los más facheros que tengo en la banda, al señor Daniel Hernández, la sonrisa tropical. Señor, no te pongas colorado. Señor Daniel Hernández, ¿usted escuchó algo? No se escuchó nada. Oh, qué mala onda. Le voy a preguntar al más jovencito, al más jovencito, al más chiquitito. ¿Cuánto tiene? 21 años tiene. A este le voy a preguntar así como con protocolo. Bienvenidos. Señor, señor Lautaro Mattei. Usted,
¿Ha escuchado algo? La verdad, no se escuchó nada. Ustedes lo han escuchado como él habla, así como un actor de Hollywood. ¿Viste que dijo? La verdad, no se escuchó nada. Yo creo que hay otro que me piden siempre que le pregunte, pero es como medio timidón él. Es mi corista. Mira cómo están ya. ¿Por qué hizo tan babosa? Se escucha hasta con el barbijo. Ay, Dios. Le voy a preguntar a él, uno de los rubios de la banda. Teñido, obviamente. Yo quiero ese color algún día también. Después pásame la tintura. Ah, es de coloración nada más. Ok. Después pásame. La última vez que yo me hice, me quemaron todo el cuero cabelludo y nunca más. Te vi con el pelo verde. Sí. Hay un ruidito de antena que está como que nos está volviendo locos. Le voy a preguntar a usted, señor. Usted, señor Marcos Carboni. ¿Ha escuchado algo? Yo soy un salteño más. Los amo. Los amo. Está mi suegra ahí. Te amo. Pero lamentablemente tengo que decir que no se escuchó nada. Oh, voy a tener que preguntarle. O sea, es que a él yo le quiero preguntar otra cosa. No le quiero preguntar. Venga un poquito. Él es, nosotros le decimos Goyo. Él es Goyo. No le voy a preguntar por las mujeres solteras. Le voy a preguntar. Todos quieren saber qué le voy a preguntar, ¿no? No es nada zarpado. Le voy a preguntar, ¿cuál es su sueño? Mi sueño es tener un J7. Pero, ¿vieron que cuando uno le pregunta el sueño, uno dice, no sé, tener mi casa, tener mi... ¿Usted qué quiere? Un J7 Neo, 2016. Fuerte el aplauso para los músicos, para todos los chicos en esta noche tan especial. Goyo. Chicos, yo les voy a proponer algo, porque los escucho como que falta un poquito. Ahí me dijo Dani que no escuchó mucho. Les voy a proponer que ustedes van a escuchar ahora, esto no es un grito, es más como un alarido, no sé, como un trompetazo. Él es catador de ruidos y de sonidos. ¿Cuántas mujeres usted cree solteras, dígame, que hay? ¿Qué está pensando? ¿Qué hace? Pero si no mira, ¿cómo cuenta? Para mí hay 178 mujeres solteras. ¿Todas solteras? No, 178. Hay como 70 más que están casadas con sus respectivas parejas. ¿A qué? Pero te vienen a ver más solteras que... No sé. Está pícaro, ¿viste? Vamos a... De lejos. ¿Cómo debería gritar? En esta noche, mediante protocolo, ¿cómo debería gritar una mujer soltera? ¿Y? Escuché algo por ahí. ¿A dónde? Creo que fue allá arriba. ¿Lo repitieron, Roberto? ¿Cómo? ¡Impresionante! La primera vez que pasa todo. ¿No? La primera vez que pasa que todos afinan. ¿Qué nota hiciste, Roberto? Fu. Un fa. Un fa fu. Un 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Gente linda, nos vamos a dejar de tonterías. Y ahora sí, después de todas estas pruebas, voy a volver a preguntar. Y esta es la última oportunidad. La vencida. Pechito, te echa más canta. Se me corta, che, esto, no sé qué pasa. Sí. ¿De qué te ríes? ¿Dónde
gustan las mujeres solteras. ¡Aguante Salta, che! Como nunca. Les digo, desde que hemos arrancado a tocar con protocolo y todo esto, viste que te dicen, por protocolo, no te puedes parar durante el show, no te puedes sacar el barbijo, no puedes escuchar, no puedes mirar, no respires. No, mentira. Desde que hemos arrancado a tocar con protocolo, es el mayor grito que hemos escuchado aquí en Salta. Esto queda grabado. Esto está grabado. A partir de ahora tienen que superar este grito. Escuchá. Y ahora sí, les quiero decir a todas las mujeres solteras esta noche que ustedes son mi vida entera. Y si hay alguien por el que las mujeres gritan, este moreno, este sí que es moreno. Yo no creo que sea de acá. Para mí nació en otro lado y después vino para acá. Yo me lo imagino a él hablando, ¿qué loca te pasa a ti, mi mujer? ¿Viste? ¡Fuerte el aplauso en esta noche para el señor David Leiva! ¿Cómo está mi pana? ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Fuerte el aplauso. Una de las mejores voces de la cumbia, de la historia de la cumbia, está aquí en este teatro, señor Rodrigo Tapari. Por favor. Un lujo. Gracias, hermano. Gracias. Mirá, vos no hables. Bueno. Vos no hables. No hables, ¿eh? No me conteste nada. Yo le digo, ¿cómo está? Muy bien, me pana, aquí estoy. No. Le hacemos el doblaje. Bueno, me pana, aquí estoy. Neutro, neutro. Sí, es neutro. No, la verdad que para mí el placer, aunque no parezca, es tenerte acá, ¿eh? Salteño, aunque no parezca, dice. Salteño, aunque no parezca. Y para mí es un placer tenerte acá. Yo te admiro profundamente, te lo he dicho muchas veces. Gracias. Se viene un FT, una canción junto a él también dentro de poco. Gracias, hermano. Pero más allá de todo eso, a mí me gustaría, porque creo que él no se va a escuchar, si le podemos prestar el linear de Marcos, porque no creo que se escuche él acá, porque estamos todos con el monitor de oído. Pero sí decirte, hermano, que te admiro, que te respeto, que valoro muchísimo lo que haces. Sos una excelente persona, un excelente cantante, pero aún más persona, yo creo, yo considero. Y es de ustedes, y lo tienen acá. Y yo quería que él participe de esta noche. Gracias. Porque es una tremenda voz. Trata de no toquetearlo mucho, que está la esposa ahí atrás. Y esta canción que hemos decidido cantar juntos esta noche va dedicada para todas aquellas personas que nunca, nunca, pero nunca vamos a poder olvidar. Y dice así. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero morir sobre todas las cosas. Hermoso, he vivido contigo. Los detalles, las cosas que me harán recordarte.
pues tú lo decidiste. Yo lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. ¿Decirte qué? Que el tiempo que duró no es solo amor. El aplauso fuerte para el señor David Leiva, pero yo no lo voy a dejar ir. ¿Lo dejamos ir? Me voy. ¿Lo dejamos ir? Me voy a disfrutarte. Yo quiero que vos nos deleites con alguna de tus canciones. Dale. ¿Hacemos base de cumbia? Hacemos base así. Pac, pac, pac. Ahí. Le vamos a cantar a Rodrigo, a toda la banda. Agradecido de corazón. Bienvenido a Salta. Gracias por tu talento, por tu humildad, esa humildad que te hace aún más grande. A ver. Llorando esas por él. Venga. ¿Y qué? ¿Pero qué? Pero él nunca sabrá. Es dueño de tu corazón. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Niña. No, no, al verlo con otra se destroza tu alma. Pero si te mira, enloquece tu corazón. Niña, lo amas, pero lloras. No, no, al verlo con otra se destroza tu alma. Pero si te mira, dos, tres, fuerte el aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Noche para el recuerdo. Muchas gracias. Sigan disfrutando de este talento. Nos despedimos con un aplauso aún más fuerte, che. ¡Bailamos! Esto suena, dice. Thank you.
tus ojos. Amor, 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 amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. Y cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti en todas partes. Besando la cruz está azul, rezando una oración está azul, y cómo te voy a olvidar si te clavaste a dónde. De tu amor has llenado mi alma, si tu sangre y mi sangre me hace estremecer. ¿Cómo es? Gracias. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, esta canción, que la verdad que nos ha traído muchas satisfacciones. Y yo les quiero pedir solamente un favor. Si ustedes la saben, cántenla bien fuerte con nosotros. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore.
sufra, que llore, que pa' que tenga las palmitas arriba, que llore, que sufra, que llore, que pa' que tenga como. Por otro amor me ha dejado y ahora vuelves llorando a implorar. Ya no me importa su desconsuelo, que llore, esa malvada, que sufra, esa malvada, que llore, esa malvada, que pa' que tengo que me calice, que llore, que sufra, esa malvada. Yo no encuentro mejor manera de agradecerle a Dios todo lo que estoy viviendo y poder estar acá. No encuentro mejor manera que adorándolo hoy y bendiciendo su nombre. Yo quiero en esta noche aprovechar no solamente que esto sea un show musical, sino que podamos entregarle todas nuestras cargas a Dios en esta noche. Yo quiero aprovechar este tiempo porque me siento un bendecido, un privilegiado de poder estar trabajando en un tiempo tan difícil y declarar en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta noche bendición, sanidad, prosperidad, paz, amor y todo lo hermoso, lo glorioso, lo poderoso y lo sobrenatural que Dios tenga preparado para cada uno de ustedes en esta noche. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta canción que sigue a continuación en esta noche me toca compartirla con alguien que yo admiro profundamente y que muy pronto van a poder escuchar esta canción con él en un tema que estamos realizando, en un video que estamos realizando, una versión totalmente distinta de esta canción. Por eso lo voy a invitar y voy a pedir un fuerte aplauso en esta noche para el señor Chaqueño Palavecino. Buenas noches, Salta querida. Este hombre me ha invitado. No vamos a decir dónde vamos a estar mañana. Pobre de ustedes que se van porque tienen que estar antes. Pero el sábado lo espero. Ah, bueno, bien, bien. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un gusto. Hemos grabado un tema que yo poco me acuerdo porque soy un desastre. Y es un temazo de él y nos encontramos, ¿dónde?
Nos encontramos en Mendoza. En Mendoza, en los premios Carlos Gardel. Pero anteriormente también creo, ¿no? Sí, nos hemos encontrado varias veces y yo quiero destacar la humildad y la sencillez de esta persona, que en el momento que le propuse hacer esta canción, él me dijo que sí. Y yo siempre digo que sí. Ahí está. Mi sí es sí, dice la palabra de Dios, ¿no? Mi sí es sí. Tomemos un vino, te dice sí. Así que no. ¿Tomamos un vino? Sí, vos no, no podés. Gente linda, espero que puedan disfrutar de esta maravillosa voz y de esta versión que vamos a improvisar en esta noche. Muy pronto van a poder escuchar la versión completa de esta canción. Que dice... Quiero agradecerte. Y ayer le digo, che, hay una sobrina que canta folclore y ahí nomás se prendió y tiene la letra. La invitamos a la Marcela. La invitamos con la letra, venga. Que venga acá. Marcela Ceballos, fuerte el aplauso también para sobrina ella. Mía, mañana grabará un tema con ella, porque se da tiempo para todo, no duerme nunca. Fuerte el aplauso para Rodrigo Tapari, que es un tipazo. Salta querida, fuerte el aplauso para todos los músicos, toda la gente linda. Y agradecerle a Dios que estamos volviendo. Amén. Que no se nos corte esto. No se corte. Un año sin cantar. Vamos nomás. Yo por lo menos. ¿Cómo dice? A capela mejor. Quédate bien tranquila, ya lo guardaré bajo techo. Está soplando el viento. Dice que está nublado. Y si llega a llover, no te preocupes, ya está claro. Y no me des más amor, que yo temo a perderlo. Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo. Siento que recibo mucho amor y mucho más. A ti yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta. Déjame a mí, voy a resolverlo. Demasiado para mí es ese amor en esta vida, porque llenas de alegría todito mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llena de alegría todito mi corazón. El aplauso bien fuerte. Lo dejamos ir. Lo dejamos ir. Más, con más ganas. Te llevé sin preguntarme ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura. Asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Besamos sin decir una palabra, fuimos cómplice callado del verano. Y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu amor. Amor salvaje. Muchas gracias. Salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Gracias, hermana. El aplauso, bien, pero bien grande, che. Hemos venido a recibirte y a hacerte barra. Por ahí anda Patricia Valderrama por darte un poncho, vos que andabas buscando un poncho. Muchísimas gracias. Nos vemos el 28 de este mes acá en este teatro. Hacerle todos el aguante al chaqueño. Muchas gracias. Dios te bendiga, hermano. Marce, quédate un ratito. Quiero que cantes algo tuyo también, un pedacito para todo este público hermoso. Marcela Ceballos, dentro de muy poquito también vamos a tener nuestra canción en FT, así que van a poder. Bueno, el placer, Rodrigo, un placer, la verdad, estar compartiendo acá. Ahí vamos a grabar mañana. Ahora sí, buenas noches. Muchas gracias.
Por favor, a vos. Un placer que me invite. Acá lo vinimos a acompañar al tío. Ahí estaba de modo atril. Así que, bueno, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pero Marce tiene una voz tremenda. Mañana vamos a estar grabando y quiero que vos cantes algo un poquito para tuyo, para toda la gente. De lo que estuvimos hoy día. No, de lo que ¿otra vos cosa? Quieras. A ver, ¿qué puede ser? O algo, no sé, lo que se te ocurra a vos. La flor amarilla, en mí. Pero los chicos en no mí. Saben. ¿Hay alguno sabe folclore? A ver, en mí, a ver. A ver, ¿cómo cosas dice? Del amor, ¿no te sabes? Sí, cómo no. Hagamos cosas del amor cosas juntos. Del amor. Dale, a ver. A ver si me acuerdo un poquito. Arranca vos. ¿En qué tono? No sé. Amigo, amigo, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien porque... Pero qué placer. Fuerte el aplauso para Rodrigo Tapari, por favor. Sueño cumplido para mí. Medio improvisadito. Esto no se debe hacer, pero lo vamos bueno, a hacer. No sé en qué tono, ¿no? Yo tiré así el tono, pero... Está buena esa. Dale. Mirá que vos cantás alto. Dale, dale. Amigo, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Lo estoy sufriendo. Llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras queda una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida. Que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer todo ser odio? No es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderá. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? ¿Qué has pedido? Tu consejo no me aleja del color. Son cosas de la despedimos. Muchísimas con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Marcela Ceballos con todos ustedes esta noche. Gracias. Che, qué lindo tema. Aparte es un tema que... Yo lo puedo hacer. Todo ahí. Entrega todo. Es como bien... Lo voy a... Tenemos que parar un segundo. Tenemos que parar un segundo. Porque vamos a invitar a la señora Patricia Valderrama, del boliche Valderrama. Que va ¡fuerte a hacer entrega, el aplauso! Entrega de un pequeño regalo. ¡Amor salvaje! ¡Qué lindo! Mirá. 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 ¡Ay! Esto, ¿qué, mi amor? Muy buenas noches. No podía faltar que Salta te brinde esto. El boliche Valderrama te brinda esto, ya que pertenecemos al folclore los salteños. Tenías que estar con el poncho salteño. ¿Es así o no? Sí. Gracias. Este poncho sale mañana porque... Vamos a culminar el videoclip con el chaqueño y este poncho salteño sale mañana en el video. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí,
Yo voy a volver a hacer esta canción porque necesito cantarla con ustedes. Así que, con todo mi amor, con todo el respeto y el cariño que ustedes se merecen, cantamos juntos esta canción, que dice más o menos así. Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho. Y está soplando el viento. ¡Que se escuche! Y si llega a llover. Oh. No creo yo merecerlo. Siento que recibo mucho amor y mucho más. Pero con esto ya basta. Deja a mi amigo y a resolverlo. Porque llena de alegría. Demasiado para mí es ese amor en esta vida, porque llena de alegría todito mi corazón. Continuamos con esta canción que lleva como título Dame tu mano. Suena y dice. ¡Ahí va! ¡Una! Desde que te fuiste, yo estoy tan triste. Mira, ya no aguanto las ganas de llorar. En verdad lo único que hago es extrañarte. Y en verdad lo único que quiero es abrazarte. Si dejarme solo fue lo que quisiste, tengo que contarte que ya lo conseguiste. En verdad lo único que hago es extrañarte. Y en verdad lo único que quiero abrazarte. Dame tu mano para así volar como lo hicimos tan enamorados. Dame una chance más, entiendo cómo pudiste olvidarte todo lo que nos amamos. Dame solo una oportunidad, prometo no fallar.
estoy dudando de que me perdones. ¿Quién fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, porque no entendí. Si hace tiempo quisiste borrarme. Ya fue, mira, explícame por qué no entendí. Después de todo lo que te mentí, porque ahora no llegaste, dale, oh. Decime si viniste a buscarme. Si acaso vos viniste a destrozarme. Escuchen los aplausos bien fuerte. ¡Bien fuerte! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Se va Rodrigo? ¿Una más? Que se escuche entonces. ¡Una más! ¡Fuerte! Muchísimas gracias, Alta. Muchísimas gracias. Un placer eterno. Javier, zona
Zona Norte Producciones. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y olvidar. ¿A quién no le pasó? No sé qué tiempo tenemos. No sé si ya nos tenemos que ir. ¿Uno solo? Entonces vamos a cambiar de opción. Pues si es uno solo, me certifica que es uno solo. Una sola canción más. Dos. ¿Seguro? En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentad la adversidad con afán de ganar, si a cada paso la vida. En un potrero bajo una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollín soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Y a poco que debutó ser fuerte y corrió, su sueño tiene una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios, hubo alegría en el pueblo, riego de gloria se suelo. Ustedes saben. Con esto que dice, nos despedimos. Con las palmitas arriba, las palmas arriba, dale. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Que tengan un hermoso y bendecido regreso a sus casas. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. De aquí, nosotros nos vamos para Mao Mao, así que el que quiera acompañarnos, ahí vamos a estar. Bendiciones. Necesito decir que te amo. Gracias al señor Javier, Zona Norte, Producciones. ¡Sí!
segundo. Antes de despedirnos, quiero decir unas palabras. Primeramente, darle las gracias a todos ustedes por ser tan obedientes, por cumplir con el protocolo, porque de esta manera nosotros podemos seguir trabajando. Así que mi aplauso y el de toda mi banda para todos ustedes. Por otro lado, quiero llamar a este escenario a los responsables de esta hermosa gira, al señor Javier de Zona Norte Producciones y a la señora Antonella Valenzuela, mi esposa. Y también contarles que cuando yo inicié mi carrera solista, hubo muchas trabas y hubo muchas personas que intentaron, de alguna manera, entre comillas, ilusionarme con traerme a Salta y a Jujuy, pero era un engaño e intentaron ocultarme, intentaron que yo no entre a Salta y a Jujuy, hasta que apareció este señor, que es el señor Javier, y fue codo a codo, espalda con espalda, luchando para que hoy Rodrigo Tapari pueda estar en este escenario y mi esposa, que se puso al hombro esto que en principio era un comienzo, un proyecto simplemente. Hola a todos, bueno, muchas gracias. La verdad que muy felices de verlos después de tanto tiempo. Y nada, como decía Rodri, agradecerle a todos ustedes por estar siempre pendiente de nuestras redes, de poder comprar una entrada que para nosotros es muy valioso después de tanto tiempo sin trabajar. Y bueno, gracias a todo el equipo de trabajo y a Javi, que es quien nos representa acá en Salta y en Jujuy, y la verdad que descubrimos una persona hermosa. Un beso grande para todos. Gracias, Salta. Quiero un fuerte aplauso para este hermoso bebé que viene en camino. Felicidades, Rodrigo. La verdad que ustedes también me abrieron las puertas. Fue una lucha dura al principio, pero estamos acá, en un teatro, sin ayuda de nadie. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, Salta. Y otra de las cositas que nosotros siempre hablamos de cumplir sueños, ustedes saben que estos días circuló en las redes sociales un chico que hace delivery. Saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Lo trajimos engañado. Adelante. Rodrigo, este chico. Este chico se gana la vida laburando y en sus momentos libres canta tus temas. Vamos a producir un tema de regalo para él. Este es un regalo, amigo. Los sueños se cumplen, sabelo. Gracias, Salta. Fue difícil entender que ya no me quería. Que era mejor haberme entregado tanto. ¿A quién? A ti. ¡Arriba! Oh, no. Lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo, ya no, no. Diviértete, borrachate, eso sí que lo haces bien. Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada, conmigo. Fue
Patricia Sánchez.